Estamos interrumpiendo nuestra programación habitual para informarles que hace minutos el Departamento de Justicia hizo pública finalmente una parte de la declaración jurada, el affidavit, que justifica el allanamiento del FBI en la propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, como se lo reportamos aquí en Noticias Telemundo cuando ocurrió el 8 de agosto pasado. La decisión surge luego de que el juez federal Bruce Reinhardt le ordenara al Departamento de Justicia que editara las partes del affidavit que quieren mantener en secreto para proteger a los testigos y agentes que participaron en el cateo. Bueno, pues obviamente esa información más delicada la ha tachado el Departamento de Justicia. Vamos con Cristina Londoño, que ha estado leyendo ese documento que apenas se publicó y que de hecho, Cristina, hubo un problemita en la web porque muchísimas personas entraron a leerlo y se cayó. Así es, Feli. Bueno, la web colapsó durante un tiempo, ahora ya salió el documento, pero lo primero que salió es la justificación del Departamento de Justicia de por qué gran parte de ese documento iba a estar censurado. La justificación de 14 páginas luce así, aquí lo tienes. Hasta la justificación está tachada. Ahora, ya tenemos el documento original con el que el Departamento de Justicia fue ante un juez y le dijo, es necesario, es urgente que me permita usar una de las herramientas más agresivas y más radicales, que es entrar a la casa del expresidente a sacar esos documentos. Bueno, ese affidavit tiene 38 páginas y te puedo decir que, según lo he visto a grandes rasgos, de la 9 a la 29 está así, la mayoría tachado. ¿Cuál es la justificación? Bueno, que pone en peligro a los testigos, que podría poner en peligro a los agentes de la ley, que podría revelar el curso de la investigación. Y también están diciendo algunos expertos que podría apuntar a que hubo algún tipo de obstrucción de justicia del lado del expresidente Donald Trump, que no quiso cooperar con el Departamento de Justicia, que en un inicio trató de pedirle esos documentos que sacaron de su casa a las buenas. 11 sets de documentos clasificados, algunos ultra top secret. Felicidad. Pues ahora sí que eso que estás diciendo es importante. El FBI intentó durante pues un largo tiempo, ¿no?, de pedírselos, como tú dijiste, por la buena y eso no sucedió. Este documento que tú nos estás mostrando es la justificación de por qué estaba haciendo su trabajo entonces el FBI. Mucho de ello que es solo la justificación está censurada, pero te dio una cierta comprensión de por qué. Bueno, la comprensión es que podría poner en peligro la investigación, podría poner en peligro a testigos, podría poner también en peligro a agentes de la ley si se revela su identidad. Hemos visto agentes de la ley que han sido amenazados y también sabemos que hay un gran interés en saber quiénes serían las personas dentro del equipo del expresidente Donald Trump que habrían estado cooperando con la justicia. Todavía no sabemos y te puedo decir una cosa clarísima. Todavía tenemos varias horas para desmenuzar este documento, para leer entre líneas y obviamente para consultar con expertos que nos digan qué es lo que creen que hay ahí detrás de esos tachones que van a ser la obsesión de este país en lo que queda de este día y muy posiblemente el fin de semana. Felicidad. Claro, puntos importantes, saber si se estaban cometiendo ciertos crímenes y por eso tuvieron que entrar ahí, Cristina.